Felicitaciones, ganador de una carrera histórica. Sí, sí, sin duda que sí. Felicitar a todo el equipo de Juan Carlos Delgado, a todos los chicos del taller, a Gaby Rodríguez, que la verdad me dio una mano tremenda, a Maxi Juárez, que vino a trabajar también el viernes con nosotros. Me subí a un auto muy rápido desde el viernes y pude redondear el fin de semana. La verdad, muy contento. Sí, además para Toyota me imagino una alegría por cómo se dieron las cosas. Y justamente, una alegría muy grande para ellos. Veníamos peinando con la velocidad en los autos, se hacía notar en las otras carreras y bueno, es todo el trabajo da sus frutos. Sin trabajo no se llega a donde estamos hoy. Así que bueno, felicitar a todo el equipo, a todos los chicos que trabajaron muchísimo, Alejandro Curcho, Ajax, a toda la gente que me apoya. La verdad que apostaron muchísimo. La semana que viene se festejan los 50 años de Ajax acá en Uruguay, de Toyota. Así que el premio para ellos es un regalo espectacular. ¿Cómo viviste la carrera? ¿Cómo estuvo la largada? La largada complicada para mí, me pasó Guille. Largó muy bien. Yo vengo medio complicado en la largada, no sé, estoy largando mal. Pero después bien, tenía un auto muy contundente, muy rápido y bueno, lo pude aprovechar. Gracias, a disfrutar. Dale, muchísimas gracias, saludos a todos, gracias a la gente de Desarrimados de Uruguay, felicitar a la categoría, a la Asociación Uruguaya de Volantes, la verdad que impresionante el trabajo que hicieron, nos regalaron una fiesta a todos, la verdad que nosotros trajimos los autos y nos regalaron una fiesta, disfrutamos, no hubo un pormedor, ni creo que una bandera roja en todo el fin de semana, así que bueno, fue un disfrute total, arriba, gracias. En este bendito país, cuando hay un partido, todos somos expertos. Intentamos predecir lo impredecible. Cuando así se van a la vez. Se salvan. En todos lados. Campeones, salen campeones. En los bares. La va a picar. En los trabajos. Se definen los descuentos. Van a penales. En el tránsito. Hasta en los hogares. Lo dan vuelta. Todos opinamos. Porque en este bendito país todos tenemos una corazonada. Vos tenés la tuya. Hacer caso y apostar en supermatch.com.uy o en la app. Comprá tu pin en la red de agentes y subagentes de Quiniela de todo el país. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Fernando Llegorri, ¿cómo fue Buenos Aires? Impresionante, la verdad un sueño. La carrera que cualquier piloto uruguayo quería ganar, que cualquier equipo quería ganar, que cualquier marca quería ganar y bueno, se me dieron las tres. Así que muy contento y feliz con poder estar definiendo otro campeonato este año. Claro, porque el tema es, para todos fue un sueño, para todo el automovilismo uruguayo fue un sueño, pero hay uno que además de ir ganó, y ese sos vos. Sí, sí, sí. El premio me lo pude llevar, anduvimos bien desde el principio del fin de semana, pude andar en punta todos los entrenamientos, que no es cosa menor, y pude lograr la clasificación, y lo único que me faltó fue la vuelta rápida para largar primero, pero sabía que tenía un auto muy rápido para el domingo, que iba a rendir bien en carrera, que iba a andar rápido en la carrera. Acá varía mucho cómo es el ritmo de un auto, que un auto anda más rápido en carrera, el otro más rápido en clasificar, y bueno, sabía que iba a tener un auto rápido para correr, así que bueno, lo pude aprovechar y disfruté muchísimo. Vamos por partes, ¿cómo fue tu viaje? El auto se embarcó el lunes. En mi caso se embarcó un poquito antes, porque el chasista, el chasista viene a ser el que pone a punto el auto, el que se encarga de la suspensión del auto, de ese trabajo, me pidió por favor que le mandara el auto antes porque quería trabajar en él. Así que bueno, mandamos los dos autos un par de semanas antes y trabajaron muchísimo, él y todo su equipo. Y yo me fui el miércoles para Buenos Aires. Llegaste el jueves al autódromo. ¿Habías alguna vez hecho alguna vueltita en ese autódromo? No, el jueves nomás, el jueves en bicicleta. Di una vueltita y otra en moto que me llevó un piloto argentino que me dio una mano grande. Ah, ¿porque no pueden probar con el auto? No, con el auto no te dejan. Ah, mirá, está prohibido.
Sí, está prohibido. Y... O sea que hiciste en bicicleta, moto, para bicharla, para ver cómo es la curva, si es como decían. Ya la tenías más o menos de haber visto televisión, supongo. Sí, de haber visto televisión, de los simuladores. Hoy en día se usa mucho el tema de los simuladores. Y bueno, por ese lado tenía un poco de práctica y más o menos sabía en qué cambio capaz que podía hacer. Y con el trabajo de los ingenieros, más o menos le agarras un poco la vuelta. ¿Cómo es? Entonces, ¿sin hacer ninguna vuelta de prueba o hay una vuelta de prueba antes de la clasificación? Hay cuatro entrenamientos antes de clasificar. ¿Cuándo fueron? ¿Eso el viernes? Eso fue todo el viernes. Y el sábado, fueron tres el viernes y uno el sábado de mañana. ¿Y en qué consiste el entrenamiento? ¿Que tienen que dar más de una vuelta? Y te dan media hora, 45 minutos libres y vos ahí empezás a trabajar en el auto. ¿Pero salen todos o salen de a uno? ¿Cómo es? No, el que quiere puede salir, es opcional, es entrenamiento libre. Y bueno, ahí se usa para recopilar la información del auto, para hacer diferentes cambios, para ponerlo a punto, para que el piloto se sienta cómodo y a la vez rápido con la pista. ¿Y probás curvas y eso? Sí, sí. ¿Ya medio las tenés? Vas probando, pero normalmente vos salís pensando en algo que lo haces durante toda la tanda y después capaz que el ingeniero te lo corrige. Hoy en día se usa mucho ese trabajo, la persona que... vos tenés que estar confiado que la persona que te va a guiar está haciendo las cosas bien. Y bueno, ¿el ingeniero que es el técnico? Viene a ser la persona que analiza las cámaras y el comportamiento del auto y cómo vos manejás. Nosotros tenemos una cámara dentro del auto que va mostrando de adentro qué movimiento vamos haciendo, qué reacción tiene el auto. ¿Y ahí te aconseja? Y ahí te aconseja o te dice, me parece que acá podés hacer esta cosa, acá no hagas esta. Y también ve cuál es la reacción del auto y también opina en el trabajo que hay que hacerle al auto para mejorar. Pero ese es un consejo técnico, consejo sería. Pero hay una figura en el automovilismo, en esa categoría, de director técnico que te dice, vos ahora tenés que hacer tal cosa y hacerla sí o sí, o es desde ese punto de vista, desde el punto de vista del estudio que hizo. No. ¿Sos vos su propio técnico? Sí, sí, uno es su propio técnico. Tenés, como te digo, la ayuda del ingeniero. Y después en las marcas tenés normalmente al jefe de la marca, que en nuestro caso es Alejandro Curcho, el dueño de Ajax, de Toyota, acá en Uruguay, que él tiene, dependiendo cómo venga el campeonato... Dice quién tiene los dos que dejar pasar al otro. Aconseja a los pilotos a hacer las cosas para cinchar como equipo y como una marca. Te agradezco mucho. ¿Y a quién querés saludar? Bueno, agradecerle primero que nada a todo mi equipo, a todos los chicos que trabajan, a Toyota, a Ajax, a todo el grupo que me sigue, a mis sponsors, que son los que me apoyan día a día y hace muchísimos años están firmes conmigo para yo poder correr. Así que bueno, a ellos, a mi familia, a mi novia y bueno, a todos mis amigos que fueron a Buenos Aires. Así que esperemos que sea un buen fin de semana para la final. ¿Y qué esperamos de vos para el 2019? ¿Tenés algo pensado, digo, algún proyecto diferente o dentro de lo mismo? No, voy a estar dentro de la marca, dentro de Toyota, por seguro por el 2019, el 2020. Y bueno, las cosas están funcionando muy bien. La marca está contenta, todo el grupo contento, así que bueno, vamos a seguir. Soy parte de la marca, me siento muy identificado, así que estoy muy feliz como estoy. Muchas gracias. Dale, saludos arriba, gracias. Por suerte, los materiales divinos de Barraca Maldonado son buenos, sabios y nobles como la naturaleza misma. Elonguen como el hongo yo, ahora. Inspiro. Ah, vos sabés que me quedé acá. Ah. ¡Chicos! ¡Me tiró! Barraca Maldonado, gente que cumple. Y estamos con Rodrigo Aramendia, que es uno de los candidatos a ser campeón este año, ¿es verdad eso? Bueno, buenas tardes para todos, sí. Venimos haciendo un buen año. Y llegamos a la última fecha con buenas posibilidades. Estamos después de la última carrera, quedamos 2 puntos atrás, pero bueno, si tenemos un buen fin de semana, podemos ya lograr el objetivo. Pero antes de llegar a esa final, ¿qué te quedó, qué te dejó el Autódromo Hermanos Gálvez? Bueno, la verdad que fue una experiencia única. Hace bastante que estoy en esto del automovilismo, si bien soy joven, corro desde los 19 años. ¿Cuántos años tenés? Tengo 32.
Y bueno, la verdad que siempre haber ido a Argentina a ver carreras, al Galvez y a otros autódromos, y bueno, poder participar de un fin de semana como ese, con la cantidad de gente que hubo, siendo teloneros o no del Super TC 2000, la verdad que fue una experiencia única. Y si bien en el campeonato no me favoreció mucho porque llegué puntero y me fui segundo, la verdad que es una experiencia que me va a quedar para siempre, espero poder repetirla. Y bueno, la verdad que muy conforme, con a pesar de lo deportivo, con cómo se dio el fin de semana. Me contaron que tuviste que ver con que se compitiese ahí, tuviste algo que ver en la gestión. ¿Cómo fue? ¿Cómo se llega a eso? ¿Alguien tiró la idea y dije, esto está mal de la cabeza, o cómo fue? No, realmente yo entré muy al final para hacer gestiones con lo que tiene que ver a mi trabajo, que soy corredor de seguros, y bueno, logré unos contactos en Argentina para unos seguros que se precisaron a último momento, pero bueno, la verdad que es una idea que viene manejando la categoría hace muchos años, de que se inició la nueva categoría en el 2015. Justo el jefe de mi equipo, Enrique Cadenas, el jefe de Peugeot Uruguay, también trabaja en Peugeot Argentina, en el Super TC 2000, y siempre estuvo en contacto para ver si se podía realizar una presentación nuestra allá. Y bueno, con Gustavo León, Rafa Fernández y todo lo que es la directiva de la categoría, la Asociación Uruguaya de Volantes también, y el Automóvil Club Uruguayo, lograron hacer esta carrera. Yo ya te digo, entré por temas de trabajo y al final, pero bueno, por lo menos mis gestiones dieron sus frutos. Para el corredor que está acostumbrado, los autódromos, ¿se siente una diferencia? Más allá del público, estoy hablando de la pista. ¿Qué hay? ¿Más larga, más corta? ¿Cómo funciona eso? Y bueno, la verdad que es una pista distinta. Normalmente en Argentina los autódromos son más rápidos, que quiere decir que, o sea, hay curvas más veloces. Y es un poco más ancho, te diría, el trazado. Explícame a mí, que no sé nada. ¿Qué quiere decir curva veloz? ¿Cuál es una curva veloz y cuál es lenta? Bueno, vos ahora que estuviste, ¿te acordás la última curva antes de llegar a boxes, que era la horquilla que le llaman? Es una curva de segunda o de primera. Eso es una curva lenta, normalmente que volvés para atrás, como si te dijera una curva en U o una horquilla. Tenés que tomar muchas precauciones, tenés que frenar mucho. Tenés que frenar mucho, bajar bastante la velocidad y como que vuelve para atrás. Normalmente le llaman retomes o horquillas. Las curvas rápidas eran toda la parte del fondo que no se veía de boxes. Son curvas de cuarta, quinta y de tercera velocidad, quizás depende de la curva, que normalmente entrabas a velocidad alta y no tenés que hacer demasiados frenajes. Normalmente en Argentina hay bastantes autódromos con dibujos más bien veloces, y acá en Uruguay, si bien tenemos el autódromo de Mercedes y de Rivera, que hay alguna curva más veloz, tenemos más bien curvas lentas. ¿Vos vas mirando a qué velocidad vas, o te das cuenta, o no precisás mirar el cuenta kilómetros? No sé si tienes. Bueno, en verdad no tiene. Ahora nosotros tenemos nada más que una pantalla que nos marca las revoluciones, que es lo más importante para ir cambiando de cambio, y las temperaturas y presión de aceite para ver que el funcionamiento del motor esté bien. En la mía tiene velocidad, pero la verdad ni la miro. Es todo intuición. Sí, es todo intuición y ir probando. Obviamente siempre hay que tratar de ir de menos a más, no de más a menos, porque te vas para afuera. Ir probando la velocidad. Pero bueno, después cuando bajamos los datos, lo que nos viste hacer cuando no estamos arriba del auto, estamos con una computadora. Ahí te da todo. Ahí te da la velocidad de curva y bueno, ahí te comparás con tu compañero de equipo, a ver quién dobló más rápido, por qué. Envidio de los sponsors, los envidios, mirá todos los que tiene. Esto está bueno. ¿Querés mandar un saludo a alguien en especial? Bueno, no, obviamente a todos los sponsors, como bien decís, que son los que hacen posible que uno esté participando. Ni que hablar, que a toda la gente del taller, que todo el Cadenas Competición, Enrique Cadena, Daniel Dagler, los encargados de mi auto, sobre todo Ricardo Dújar y Andrés Irigoytía. Todos los chicos también del taller, les mando un abrazo, porque la verdad que este año se pusieron la camiseta y arrancamos muy bien el año. A mediados de año tuvimos un bajón y la verdad que le metieron mucho esfuerzo para que podamos ya definir el campeonato. Y bueno, a mi familia, a mis amigos, a toda la gente más para adelante, agradecerles a ellos y bueno, invitarlos a todos a que vengan el 9 a ver la carrera final, que va a estar divertida. Gracias y que gane el mejor. Dale, muchas gracias. Saludos para todos.